Hola amigas y amigos de Atrévete a Coser. Hoy les tengo un tutorial muy divertido que es este elefantito que carga con todos los implementos de la costura, las tijeritas, los hilitos, y es divertido hacerlo. Los materiales. Ahora vamos a coser las dos caras, pero con esto primero, que es la parte de abajo, que es esta parte, ¿ok? Vamos a coserlo de esta forma. Primero le cosemos esta parte y esta parte. Después unimos esto y vamos a coserlo todo, ya lo verán. Ahora vamos a coser lo que le había dicho anteriormente. El patrón se pone de esta manera, ¿ok? Esto tiene como un piquito aquí que va hacia la parte de la trompita. No se olvide que esto no va hacia atrás, sino hacia la parte de la trompita. Entonces, cosemos esta parte, lo que es los piececitos del elefantico, que es muy rápido y fácil de hacer. Todo. De la otra forma, también vamos a coser de igualmente la otra parte y después lo unimos todo. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a coser esta parte. La vamos a coser toda así, pero primero vamos a unir las dos partes que acabamos de coser. La vamos a unir. Que quede bien, hay que darse cuenta que el patrón quede bien aquí la parte de arriba, porque si no, no nos va, las orejas no van a quedar torcidas. Entonces tenemos que unir bien esto aquí y ahora coser. Entonces lo unimos todo. Aquí. Y del otro lado de igual manera. Ya unimos toda esta parte, ¿ok? Entonces no quedó la abertura esa que es el piquetico ese. Entonces esto lo que vamos a hacer es así. Y lo cosemos. Que quede, que calce la costura ahí. ¿Okay? Que eso viene a ser esta parte de aquí, ¿ok? Lo que cosimos ahorita. Ya que está casi listo, nos faltaría la parte de arriba. Vamos a colocarle las orejas. Las orejas, no hace falta que le pongamos guata ni nada, solamente la cosemos y le damos la vuelta. Bueno, entonces, ¿saben qué están estas aberturas? Y aquí le vamos a colocar la orejita. Entonces, la oreja le ponemos, le hacemos como un pequeño pliegue ahí, ¿ok? Se la ponemos aquí adentro, abajo del piquete. Y después cosemos todo esto para que quede ahí puesta la orejita. Siempre ahí en disminución. En disminución para que no se quede feo, ¿ves? Hacemos la otra oreja y listo. Hacemos lo mismo. Esto. Lo ponemos aquí, donde está el piquetico. Todo eso está marcado en el patrón para que lo hagan perfecto. Le va a salir seguro que mejor que el mío. Aquí. Porque me han mandado unas fotos que, Dios mío, me encanta cuando me superan. Bueno, aquí tenemos las dos orejas. Listo. Ahora
Lo terminamos de cocer, pero dejamos una abertura aquí para meter el arroz, porque esto tiene su peso, y el relleno que necesita. Entonces lo cocemos todo lo que falta de costura. Metemos las orejas hacia adentro y ya vamos a terminarlo de cocer, dejando la abertura para meter el relleno y lo del arroz. Ya lo hemos cocido todo. Falta aquí, que aquí vamos a poner el relleno y el arroz. Lo que le digo es que tienen que hacer los piquetes aquí para que a la hora de dar la vuelta no quede eso arrugado, ¿ok? En donde están las ondas ahí. Entonces ahora le damos la vuelta y le echo el arroz. Ahora, ¿qué le hacemos? Le vamos a echar un poquito de arroz para que se quede fijo y no se esté moviendo para todos los lados. Vamos a echar un poquito más. Ahora lo terminamos de rellenar con el algodón sintético. Hemos terminado de rellenar, le eché el arroz y ahora cocemos todo esto y le metemos la colita aquí y a coser. No hace falta que sea muy perfecta la costura, porque aquí vamos a ponerle esto que lo tapa un poquito. Lo cocemos todo. Bueno, para que quede esta orejita así levantada, yo le hice unas puntaditas aquí en el doblez para que se esconda el nudito de la cosa. Entonces le hacemos una puntadita ahí porque se nos van para adelante un poquito. A veces pasa, a veces quedan paraditas, pero cuando pasa eso no, le hacemos unas puntaditas aquí y ya tiene la orejita así paradita. No me gusta que tenga las orejas caídas, que se ve feo. Ahora ya está. Y no se nota, ¿ves? No se nota para nada. Ahora nos falta esto. La medida la van a tener conjuntamente con el patrón. ¿Se acuerdan del palito chino que le hablé? Es estupendo para meter el algodón. Sobre todo por aquí, empujarlo ahí en a la trompita, se lo recomiendo. Entonces, vamos aquí a lo que es el bolsito este que lleva aquí, donde metemos las cositas. La medida la van a tener con el patrón. Entonces, vamos a en los bolsillitos, lo ponemos así, le ponemos el otro bolsillito aquí y le ponemos esto arriba. Pero antes de ponerle los bolsillos, vamos a coserle esta cintita de lado y lado. Ok, ahora bueno, ya le cosí la cintita métrica y ahora le vamos a poner esto cara con cara. Dejamos la abertura por un extremo, entonces lo cosemos todo alrededor y después le damos la vuelta. Bueno, le di la vuelta por la abertura que le había dicho y ya está listo con los bolsillitos para meter algún hilito o algo. Entonces, ¿se acuerda que yo le había dicho no hace falta coserlo? Entonces, aquí lo que le vamos a echar es pegamento, puede ser silicona o pegamento textil, y lo pegan. Y ya está, amigas. Aquí lo que hace falta ya es ponerle los accesorios, el hilito, la tijerita, ya está la colita puesta, y los ojitos como quieran. Todo está listo. Bueno, amigas, espero fotito del elefantito, a ver qué otra idea nos dan de decoración del elefante. Atrévanse a coser con nosotras, amigas. No se olviden. Si les gusta, la manito hacia arriba y suscríbete. Estás a tiempo. Hasta luego.